Hola, hoy quiero explicarles cómo hacer el acorde menor 7 y 12 variantes interesantes que pueden utilizar en su música. Este es el acorde menor 7 en la tonalidad de Do. Recuerden que para hacer un acorde menor 7 partimos de una tríada menor. En el caso de Do, las notas serían Do, Mi bemol y Sol, o en todo caso la tónica, la tercera menor y la quinta. Y le vamos a añadir la séptima bemol, la cual está a un tono de distancia de la tónica. Entonces, si estamos en Do, podemos utilizar como primera variante la inversión. Para hacer la inversión, el bajo siempre tiene que estar en Mi bemol, en este caso. Entonces, las notas serían Mi bemol, Sol, Si bemol y Do. Usamos la tercera menor como bajo. La segunda inversión comenzamos en Sol. Entonces, sería la quinta, la séptima bemol, la octava y la tercera menor. Y como tercera variante, podemos utilizar la tercera inversión. Para la tercera inversión siempre utilizamos el bajo en Si bemol y luego las notas Do, Mi bemol y Sol. O con los intervalos como los puedes ver en pantalla, séptima bemol, 1, tercera menor y 5. Ahora, otro tipo de variaciones que puedes hacer con este acorde, por ejemplo, puedes utilizar la tónica y la séptima bemol aquí en la mano izquierda y vamos a utilizar en la mano derecha la tercera menor y la quinta. Como quinta variación puedes seguir utilizando la tónica y la séptima bemol en la mano izquierda y en la derecha vas a utilizar la quinta, la séptima bemol y la tercera menor. Con este acorde estamos abriendo un poco el voicing. Como sexta posición podemos utilizar en la mano izquierda la tónica y en la derecha podemos hacer la séptima, la tercera, la quinta y podemos duplicar la séptima. Como séptima posición podemos utilizar la séptima bemol aquí, la tercera menor, luego la quinta, la tónica y la quinta. Como octava posición podemos utilizar el quinto grado en el bajo y en la derecha vamos a hacer la posición fundamental. Como novena posición también puedes utilizar la tónica y la séptima bemol en la mano izquierda y en la derecha vas a hacer la tercera menor, la séptima bemol y la octava. Como décima posición puedes utilizar la quinta y la séptima bemol en la izquierda y en la derecha vas a utilizar la quinta, la tónica y la tercera menor. Como onceava posición puedes utilizar la tónica, la quinta y la séptima bemol y en la derecha vas a utilizar la tercera menor y la séptima bemol. Y como última variante puedes utilizar la tónica, la quinta y la séptima bemol y en la derecha puedes utilizar la tercera menor, la séptima bemol y la octava. Ahora, todas estas variaciones que mostré en el video, los puedes descargar en el enlace que está a continuación, en la descripción de este video, yendo a la página www.pentamusica.com y te sugiero que los practiques en todas las tonalidades. Por ejemplo, si agarramos la posición número 7 que expliqué en el video, sería la séptima bemol, la tercera menor, después la quinta, la tónica y la quinta, la llevamos hacia otra tonalidad, lo que tenemos que hacer es utilizar los mismos intervalos en la tonalidad a la que lo queramos hacer y vamos a tener esa posición en otra tonalidad. Por ejemplo, en el caso de Re, tendríamos que hacer la séptima, después la tercera menor, la quinta, que en este caso es la tónica y la quinta. Esto también es un Re menor 7. Si llevamos esto a Mi bemol, por ejemplo, sería la séptima bemol, en este caso Re bemol, después la tercera menor, la quinta, la tónica y la quinta. Entonces, la manera como están dispuestos los intervalos en el ejercicio o en esta explicación te va a permitir de una manera muy sencilla transportar todos estos acordes a otras tonalidades. Los puedes utilizar en cualquier género musical
Y recuerda que si tienes preguntas o comentarios adicionales, me puedes escribir a mi correo contacto@pentamusica.com. Espero que te sea útil. Nos vemos en una próxima oportunidad.